Passem ara al torn del grup mixt. Té la paraula el senyor diputat David Fernández. Endavant, senyor Fernández. Gracias, presidenta. Y buen día. Buenos días, fundamentalmente, a todas las personas desahuciadas por Bankia. Tres bloques de preguntas. El primero sobre contabilidad creativa, ingeniería financiera y doble moral en la economía de casino. Usted ha hablado de recursos propios. Yo entiendo que son recursos de los otros, pero a su parecer, ¿cuáles son las causas y los responsables del desastre de Bankia? Ya he explicado a todos sus compañeros cuál es la evolución de la coyuntura y los requisitos reglamentarios, las decisiones que se basan en esos requisitos. También he hecho referencia a la aprobación de las cuentas, etcétera. Por tanto, no tengo nada que añadir. Y tampoco puedo explicar el desfase patrimonial de 3.300 millones que certifica Deloitte cuando no firma el informe de auditoría. He vuelto a reiterar, también lo he explicado, he dicho que lo que se produce es una nueva provisión de pérdidas futuras y he subrayado los extremos que afectaban a esas cuentas. ¿Y por qué esa provisión de pérdidas futuras no se había previsto? Porque las reglas de las provisiones en las entidades financieras, como usted sabe muy bien, las fija el regulador y nosotros cumplíamos las que nos fijaba el regulador en su momento. Si el regulador toma otras decisiones posteriores, yo no las puedo juzgar, pero lo tiene usted en detalle en mi comparecencia parlamentaria. Les fija la economía de casino, al parecer. ¿Por qué anuncia 309 millones de beneficios en 2011 que, por el arte del birlibirloque, se convierten en un agujero negro de 3.300 millones posteriormente? Ya lo he contestado, señor. No ha contestado. Ha dicho que no contesta, que es harto diferente. Bankia era la caja del PP, especialmente las cajas valencianas. ¿Por qué un ministro como Acebes cobra 163.500 euros en 5 meses? Vuelvo a reiterarle que las personas elegidas por las asambleas de las cajas pues, respondían a los perfiles que la ley establecía y las personas elegidas en Bankia, vuelvo a reiterarle que eran independientes en su mayoría del Consejo de Administración sobre las personas que venían de las cajas. Esta estoy convencido que la sabe, porque cobrando 5 millones de euros en 29 meses, esto es 5.700 euros al día, 240 euros a la hora, la debe saber. ¿Por qué su plan de rescate era de 7.000 millones y ya suma hoy 24.000 millones de euros? Lo tiene usted en mi comparecencia parlamentaria. ¿A qué partidos políticos dio crédito durante su mandato? Durante mi mandato, que yo recuerde, partidos políticos… Primero, quisiera decirle que yo no puedo hablar de clientes concretos, sean partidos políticos o sean otro tipo de entidades. Me parece que no sería adecuado. En segundo lugar, los créditos en la entidad se concedían por los equipos técnicos. En el caso de Bankia había un comité de riesgos, que yo no presidía ni formaba parte del mismo, que aprobaba los créditos. Y esos créditos ya pasados por el filtro de los servicios técnicos y por el comité de riesgos, se llevan al Consejo, donde, como es natural, yo votaba las propuestas técnicas que se me planteaban. Pero no le voy a hacer a usted referencia a ningún cliente en particular, sea institución, sea ONG, sea persona física o persona jurídica. No me parece que yo deba hacer eso. Yo sí, a todos. Yo créditos a todos. ¿Cómo se decide la entrada en bolsa, señor Rato? ¿Perdóneme? ¿Cómo se decide la entrada en bolsa? Lo he explicado ya. A usted en el FMI le ha seguido un presunto violador y una presunta corrupta, pero ninguno acumula querellas, como ha dicho usted exactamente, por falsificación de cuentas y balances anuales, por administración desleal y fraudulenta, por alteración del precio de las cosas, esto es usura o colaboración indebida. ¿Quién le dimite? Ha dicho que usted que dimitió, pero los máximos responsables, Emilio Botín, González, Luis de Guindos, ¿le incitaron a ello? Todo eso lo tiene usted en mi comparecencia parlamentaria. Esta remite a usted directamente. ¿Sabrá las razones por las que la revista económica Bloomberg le califica como el 5.º peor CEO consejero delegado del año 2012? Tiene usted que preguntárselo a ellos. Una pregunta, podríamos hacer miles de preguntas sobre el ovillo y la tela de araña, pero una muy concreta. Bajo su mandato se financió la compra de Metrovacesa. Recuérdalo, ¿lo recuerda? Perdóneme. Bajo su mandato se financió la compra de Metrovacesa con los señores Joaquín Rivera y Juan Bautista Soler. ¿Participó en el proceso? ¿Fue usted quien autorizó o potenció que una prenda constituida en favor de bancos españoles por deuda generada en el Estado sea trasladada la semana que viene a Luxemburgo a favor de fondos extranjeros de inversión? Que yo recuerde, es una operación concreta pero no recuerdo que hubo una ejecución de créditos por parte de, de una parte del sistema financiero que estaba afectado. No le puedo decir a usted cuál es la fecha, pero la presencia en el accionariado de esa compañía que usted menciona por parte de sus acreedores, no estoy seguro de que se produzca, que no se haya producido antes de que yo llegase. En cualquier caso, todos los bancos acreedores tomaron, bueno, las responsabilidades de esa compañía como consecuencia de una ejecución de un crédito. ¿Y no sabe por qué la prenda constituida acaba en Luxemburgo? No, no estaba yo en el Consejo de Administración de Metrovacesa ni cuando era una entidad privada ni cuando era una entidad participada por los bancos. Sobre sufrimiento social y auge de las desigualdades sociales. En los 29 meses que ejerció responsabilidades, ¿cuántas familias desahució? ¿Cuánto sufrimiento generó bajo su mandato? ¿Lo sabe? No le puedo decir, esa cifra no la conozco, pero también podríamos ver cuántas operaciones positivas se realizaron, cuántas refinanciaciones se realizaron, cuántas financiaciones de las cajas de ahorros, de las fundaciones de las cajas de ahorros se realizaron. Y tampoco se las puedo dar porque no me las sé de memoria. Podríamos, pero no es la pregunta. ¿Sabe cuántas personas fueron desahuciadas bajo su mandato? No, no se lo puedo decir. 80.000. ¿Qué siente una persona cuando… ¿En dónde? ¿En Bankia? En Bankia, sí. Bankia tiene casi el 70% de los desahucios generados en todo el Estado español. Yo, sinceramente, vamos, no le discuto. Vamos, me parece una cifra… está usted hablando de cifras, muy difícil que esa cifra sea así. Bien, bien, te lo dices, yo la pongo muy en duda esa cifra. Bueno, pues no póngala en duda si quiere, que se siente desahuciando a miles y miles de personas. Pero es que le pongo muy en duda esa cifra, perdone que se lo diga, es que es una cifra completamente desproporcionada, es imposible. Es una cifra totalmente desproporcionada. Vamos, o sea, no le puedo decir a usted… La cifra no la conoce en todo caso. La cifra es un irresponsable, no es una decisión que tomase. No conoce la consecuencia. Esa decisión no se toma a nivel del Consejo de Administración ni a nivel de presidente, para empezar, pero esa cifra que usted da, no se la puedo, no me parece una cifra que yo reconozca, pero vamos, si usted insiste en ella, usted sabrá de dónde la saca. Y tanto. Perfectamente. ¿Y reconoce la cifra de 183.000 personas afectadas por el corralito técnico? ¿Qué se refiere usted al corralito técnico? Las personas afectadas por preferentes, deuda subordinada y otros productos financieros complejos. Desde luego no antes de mayo del 2007, no. Del 2012, del 7 de mayo del 2012, no. No le puedo decir lo que sucede después, yo no puedo juzgarlo ni evaluarlo. Pero desde luego esa cifra que usted me da, la segunda… se refiere a posterior a mi salida de Bankia, claramente. Usted, que tampoco sé si es cierta, usted la da y si es igual, no le digo que sea cierta, le digo que desde luego esa cifra no se produce entre febrero del 2010 y mayo del 2012. Se ha dicho, y con certeza, que usted ha cumplido todos los papeles. Los políticos, desatando como gobierno la orgía especulativa que vivió el Estado español, la financiarización de la crisis a cargo del FMI, el hundimiento de Bankia como banquero y ahora está recolocado en la Telefónica que usted mismo privatizó. Una pregunta de fondo, si están en contra siempre de nacionalizar la banca, ¿por qué nacionalizan su deuda? A la primera parte de su pregunta ya he contestado. Y en cuanto a a lo que yo puedo hacer profesionalmente, solo quiero recordarle que el último cargo público que yo he tenido en España es de hace 9 años. El 15M para Rato se pregunta por qué vender a pequeños ahorradores lo que no querían comprar los mercados. Vuelvo a reiterarle que si se está usted refiriendo a las preferentes, durante esos 2 años que yo estuve en las responsabilidades, nosotros no vendimos no emitimos ninguna preferente. Gandhi decía que todo aquel que dispone de más de lo necesario es un ladrón y los compañeros queridos de Madrilonia preguntan, dimite, habiendo cobrado 5 millones de euros desde Caja Madrid y Bankia. ¿No le da vergüenza? Li recordo que li queden 40 segons. No, no tengo nada que decir. Vale. Endavant. Formaba parte de la estrategia comercial ser la entidad española que más desahucios provoca. Es una pregunta de la PA. Vuelvo a reiterarle que esas cifras que usted me plantea yo no las reconozco, no sé, no le puedo decir a usted. Vuelvo a reiterarle que las operaciones de ejecución de prendas no dependen para nada del Consejo de Administración, pero lo que yo puedo recordar de lo que yo conocía en aquellos momentos, esa cifra no la puedo reconocer, lo lamento. Dos preguntas, señor Rato, y poco simbólicas, ¿eh? ¿Sabe qué es esto? ¿Lo que hacen en Irak con esto? Como símbolo de humillación y de desprecio al poder del poder. Lo digo para vincularlo, porque usted generó un paisaje devastado en un gobierno que fue la guerra de Irak, 150.000 inocentes muertos, y desde otras esferas participa en una guerra económica contra los pobres, generando también paisajes devastados en el Estado español. Y la pregunta es, ¿usted tiene miedo? ¿A quién, a usted? No. Un día perderlo todo como lo han perdido millones de familias. A la gente. A que un día la gente se harte. ¿Usted tiene miedo? Recordo que se li ha acabat el temps. Les recuerdo, presidenta, y amb això acabo, que nos vemos en el infierno. Su infierno es nuestra esperanza, que es la calle. Y el 15M decía que el miedo cambia de bando. Perdoni, pero señor Fernández. Hasta pronto, gánster. Usted fa siempre el mateix. Quan falten 10 segons, llavors s'utilitza... Usted preocupis també com a presidenta de defensar la ciutadania i no defensar tant els banquers.